Capítulo número 6. Vamos a leer allí, vamos a ponernos sobre nuestros pies, tengan amabilidad. Leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan nos bastaría, no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y quiero leer 1 Timoteo capítulo 6, verso 7, dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Amado Rey, en esta mañana te pedimos de una manera especial que nos hables, poderoso Jesús. Oh Santo Jesús, necesito oír tu voz de una manera especial. ¿Recuerdan que estábamos hablando acerca de, ¿sabe usted manejar el dinero que Dios le da? ¿O sabe usted manejar la bendición que Dios le da? Vamos a continuar con esa enseñanza, titulado esta enseñanza, con sustento y abrigo estoy contento. Con sustento y abrigo estoy contento. Estoy contento. Amén. Dándome un resumen rápido. Hablamos acerca de que Eclesiastés 7:12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. El dinero es un escudo, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, que se mete la sabiduría. Eclesiastés 10:19 dice, porque por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Y el dinero sirve para todo. Hablamos acerca de que si nos sucede con frecuencia estas cosas, si le alcanza su dinero a fin de mes, usted llega a fin de mes, o siempre llega en saldo rojo, ¿cómo es su economía? Si usted presta dinero con regularidad, si usted gasta su dinero sin control, si usted le da prioridades a su dinero, si usted ahorra, si inexplicablemente su dinero no rinde. Administrar mal el dinero, y hablamos acerca del comportamiento mejor conocido como avaro. Avaro es deseo incontrolable de tener más a costa de retener o compartir con otros. La Biblia dice que los avaros no heredarán el reino de los cielos. El avaricioso solo piensa en sí. No ve la necesidad del otro. Si alguien está necesitado, dice, no, ¿yo cómo voy a gastar lo mío? No tengo. Porque es egoísta, solo piensa en su bienestar. Es avaricioso. También hablamos acerca de que el administrar mal el dinero
Es cuando somos derrochadores. Cuando malgastamos, o sea, cuando no tenemos control sobre lo que tenemos. Lucas 15:14 dice, cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle al hijo pródigo. Muchas veces cuando usted y yo tenemos, comenzamos a gastar sin control porque pensamos que no va a llegar la necesidad mañana. Y entonces usted tiene una bendición hoy y usted comienza a gastar sin control. A malgastar, porque muchas veces vamos y compramos comida en la calle cuando tenemos comida en casa. ¿Por qué? Porque, y colocamos varios ejemplos, recuerda el ejemplo de que si de pronto allí te ponen, pague esta chaqueta, este chándal, está en promoción, 20 euros, y usted, oiga, qué chaqueta tan hermosa, 20 euros, antes valía 60 euros, entonces dice, no, yo la tengo que comprar, y va y compra su chaqueta en 20 euros, ¿verdad? Pero en el armario tiene como 5 chaquetas allá. La chaqueta no te hacía falta. Fuiste al zapatero y notaste que los que tenía están rotos ya. Entonces, esos 20 euros eran para los zapatos, no para la chaqueta. Porque muchas veces nos dejamos de llevar de los ojos y comenzamos a malgastar el dinero sin control, sin control. ¿Cuántas veces estamos llenos, pero pasamos, ay no, yo me tengo que comer esa hamburguesa, pero no tienes hambre? No tienes hambre. Si nos aguantamos 10 minuticos, llegamos en casa y en casa ya está el almuerzo hecho. ¿Verdad? Y luego decimos, ay Dios mío, yo con tantas deudas que tengo, ¿qué voy a hacer? Señor, ayúdame. Y el Señor dice, yo te he ayudado, lo que pasa es que has malgastado lo que te di. Lo has derrochado. Lo usaste para otras cosas. Yo no te di el dinero para que lo compraras, para que lo gastaras en esto, era para que suplieras esta necesidad. ¿Amén? Eso lo hablamos. Entonces, creer que nosotros manejamos bien el dinero es un error. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace? Oídme ahora, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Gastamos el dinero en lo que no se necesita, en lo que no se necesita. Cuando más bien nos va, más nos metemos en deudas. Usted comienza a ganar más y comienza a gastar más. Usted recuerde que los números son exactos. Y si usted y yo ganamos, Dios nos bendice, con 1.000 euros al mes, ¿por qué se va a gastar 1.500? ¿De dónde va a sacar usted los 500? No, ya Dios me bendice, ya Dios me bendecirá. Cuidado, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Usted y yo tenemos que hacer un presupuesto. ¿Cuáles son las prioridades? Y comenzar a gastar el dinero en las prioridades. Y ahora vamos a mirar cuál es una lista de prioridades. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es que si no nos endeudamos, no conseguimos nada. Bueno, eso es un pensamiento que yo no lo comparto, pero es respetable. Es respetable. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Todo lo tengo que conseguir ahora. Por eso me tengo que endeudar. Cuando uno se endeuda con alguien, uno se hace siervo de esa persona, o sea, del banco. ¿Cuánta gente no está endeudada con el banco? Y van a cobrar el dinero, y lo que van a cobrar no es de ellos, porque ya lo gastaron con antelación. Uy, es que fui al banco y el banco me quitó. No, no es que le esté quitando, te le debe al banco. Y usted y yo sabemos que si le debemos al banco, ellos van a cobrar intereses. Y es que me gané 1.000 euros y fui a ver la cuenta y apenas habían 150. ¿Yo qué voy a hacer con esto? ¿Y quién le mandó a recibir tarjetas? La gente se empeña sola. Se empeña. Entonces todo lo que tienen no es de ellos, es del banco o es del que le ha prestado. Y muchas veces, hermano, uno se pone a prestar y a prestar y deja a la familia endeudada.
Usted recuerda la historia del profeta que se murió y se murió y le dejó una deuda a su familia. Y luego, ¿quién vino? El acreedor, ¿y qué dijo? Dame tus hijos porque tu marido tiene una deuda conmigo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan la historia del profeta? Que el Señor intervino allí multiplicando el aceite y todo eso. Pero muchas veces nosotros nos endeudamos y los que a veces sufren las consecuencias son nuestros familiares. La Biblia dice, porque el rey de los males es el amor al dinero, y por eso dice, no, algunos se extravieron de la fe. Bueno, si nosotros comenzamos a prestar o a pedir prestado, será malo fiador, la Biblia nos aconseja, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de tus dichos, de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Usted imagínese una gacela en la mano del cazador. ¿Qué va a hacer el cazador con una gacela? La va a desplumar. Dice, escápate. Y cuando usted y yo llegamos y nos convertimos en que prestamos, un ejemplo. Hermano, nos salimos por fiadores. Un ejemplo. Hermano, es que yo me voy a comprar una casa y necesito su nómina. Vamos al banco y usted me presta porque yo necesito. Y usted dice, ay, sí, el hermanito, sí, tan lindo. Yo lo voy a ir a fiarle, a servirle de fiador. Usted lo puede hacer. Ahora, sepa que usted si hace eso, se hace siervo de él. Y él de usted. Se forma un lazo allí. ¿Por qué? Porque yo ya debo de... Dice, ve y humíllate y no des sueño a tus ojos. Porque ahora tú estás a merced de él. Si él paga o no paga. Si él paga o no paga. El otro dice que el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Es falto de entendimiento. Ay, este hermano es que es malo. Uno necesitando aquí los 20 mil euros y no me los presta. Dice que el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Dice de su amigo, porque no me lo va a prestar a alguien en el cual no es amigo. Pero miren lo que se convierte en eso. No sea de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, usted puede prestarle al hermano, pero luego no se vaya a quejar. En una ocasión les comenté la semana antepasada, hermano, es que miren que le presté y estoy endeudada y no. Hermana, ¿y bien que me van a meter en el chicharrón ya? Ya me van a involucrar a mí ahí. Hermano, para que vaya y le diga al hermano que me pague. Yo, yes. Yo no voy a hacer eso. Fue porque le vendió un coche y se lo vendió en tanto y ahora mire con las que me... Hermano, yo no me meto en sus negocios. Vea, hermanos, si usted le presta a alguien algo, si alguien le dice a usted, un amigo me lo dijo, les pongo el mismo ejemplo, Edison, con tu nómina yo voy a comprar una casa en Colombia y la pago en 7 años, pero necesito tu nómina. Entonces, Eddie, ayúdame, me decía Eddie, cariñoso. Ahora me quería ablandar. Eddie, mira. Y entonces le dije yo, no. No, yo no tengo con qué pagar eso. Es que no la va a pagar usted, la voy a pagar yo. Yo, eso dices ahora. Y tiene muy buena intención. Pero si te quedas sin trabajo mañana... Son 7 años. Son 7 años. ¿Verdad que sí? ¿Son cuántos meses? Como 82 meses.
¿Cierto? 82 meses creo que son. ¿O más? La cuestión es que le dije que no. Porque no tengo con qué. Ey, no lo vas a pagar tú, lo vas a pagar. Sí, pero si tú te quedas sin trabajo, al que se la van a cobrar es a mí. Y entonces la Biblia me enseña, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Ya me imaginaba yo en las noches, uy, que este hombre pague eso, Dios mío. Uy, que pague, porque si no pago luego me cae a mí el banco, me caen a mí, y soy yo el que estoy endeudado aquí con algo que no es ni mío. ¿Por qué me van a quitar mis sueños si yo puedo vivir tranquilo? ¿Verdad? No ser de aquellos que se comprometen, ni de los que salen porfiadores, si no tuvieres con qué pagar. Ahora, si usted mira su economía y el hermano o su amigo le dice, quiero que me seas aval, necesito que seas fiador, porque me voy a comprar este coche, me voy a comprar esta casa. Y usted mira y dice, uy, no, yo tengo con, si él no paga, yo tengo con qué pagar. Hágale, bien puede hacerlo. ¿Qué nadie? No, no es que no se pueda. La cuestión es que usted tenga con qué pagar. Y que luego no vayan a quedar en una enemistad. ¿Verdad que sí? Alabanzas al nombre del Señor. Cae usted en la trampa de avisos como lleve hoy y empiece a pagar dentro de 6 meses. Pague 2 y lleve 3, pero si lo necesito, vale la pena. Llévelo a plazos y sin intereses. Solo una firma y obtenga su tarjeta de crédito. Yo le decía, vea, yo no tengo cuenta bancaria, yo no. La hermana Daisy, ella. Yo no tengo cuenta bancaria. No sé cómo lo han hecho, pero me llaman. Señor Edison Sánchez, le quiero ofrecer esta tarjeta, 600 euros. Usted puede gastar durante el mes y ya luego a final de mes lo repone. Es una pequeña tasa de intereses, pero esto le va a hacer, esto es dinero a su alcance para que se desvare. Yo no, muchas gracias, yo no. Yo puedo andar a vivir todo mi mes empeñado. Estoy empeñando yo solo todo lo que yo de ellos. Tengo que pagarlo sí o sí después mañana. Yo no. Y lo cogen a uno fuera de los centros comerciales. Mire esta tarjeta, hijo, y le pintan a usted mariposas. Eso es verdad. El Señor tan bueno cuando está respondiendo, oh, hermano, no. Hay que hacer un presupuesto mensual. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hay que hacer un presupuesto mensual y mirar en qué se va mi dinero, el dinero que Dios me ha dado, y gastarlo en lo que es necesario, en lo que es necesario. Amén. Y entonces hablamos acerca de que lo primero es no tener amor al dinero. Porque el que le tiene amor al dinero cae, ¿qué? En lazo. Alabanzas al nombre del Señor. Cae en lazo. Se extravía, se pierde. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo primero que debemos hacer es estar contentos con lo que tenemos. Teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Lo que pasa es que a veces vivimos muy descontentos, porque muchas veces nos comparamos con los demás. Y fulanito tiene esto y yo no tengo nada. Y fulanito consiguió esto y mírenme a mí. Y mírenme al otro con su buen traje y yo aquí con él, oh, Dios mío. Y miren la hermanita con sus tacones y yo, bueno, Señor. Sí, hermano, son cosas que pasan. ¿O usted nunca ha visto, nunca le ha pasado eso? Mire el carro que del hermano y mírenme a mí.
Y que el hermano se fue de viaje, ¿para dónde se fue de vacaciones este año? Uy, para Oropesa del Mar, como es la cosa, para Benidorm, y yo no salgo sino allá al Parque de las Naciones, que es gratis. Y el hermano se fue de tour por Europa, y a mí solo me llevan allá al parque este de las, que está en Torrejón de Ardoz. ¿Cómo es que se llama? Parque Europa. Bendito Dios. Y comienza uno a compararse con los demás. La Biblia dice: vi yo la prosperidad de los impíos y tuve envidia de ellos. No estaba contento con lo que tenía, y por poco y se deslizan mis pies. Por poco y me resbalo. Porque como que no comprendía muchas cosas y yo decía: ¿cómo es posible de que yo le sea fiel a Dios y ande en esta situación? Y me parece ver a Dios diciéndole allá al salmista: ¿qué te hace falta? ¿Te hace falta comida? No, no me hace falta comida. ¿Te hace falta sustento? No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Caprichos. Caprichos, ¿qué eres? Caprichos. Hombre, es que los otros se dan en la buena vida y bien malos que son. Y yo, todo un siervo, toda una sierva consagrada. Hermano, estemos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado hoy. Hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido, hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. ¿Qué problema hay que el día de mañana tengamos que comer carcasitas de pollo? ¿Qué problema hay en eso? ¿Qué problema hay? No, yo comiendo carcasa de pollo y por allá con tremendo entrecot. Hay un versículo que dice que mejor es que comer pan duro. ¿Que un buey qué? Buey asado en casa de contiendas. Si sea lo poquito o lo mucho, que haya paz, que haya, que esté Dios ahí. Que esté Dios ahí. ¿Cuántos hogares se pierden precisamente por la economía? Y usted ve que se cogen de los pelos, por decirlo así. Eso, se agarran y que el dinero no alcanza y que ¿qué vamos a hacer? Y que la luz y que el arriendo y tantas cosas. Y el dinero que cae a las manos es como agua entre los dedos, no se ve. No se ve. ¿Y cuántos hogares se han hasta separado, se han divorciado? Lo primero es estar contento con lo que tenemos. Vea, mi amor, hoy no tenemos para comer pollo asado. Hoy vamos a comernos un huevito con arroz y ketchup. Ni para el ketchup hay. Pero estamos juntos. Amén. Pero estamos juntos. Lo primero es estar contento con lo que tenemos. No, yo a toda hora con esta misma ropa. ¿Y qué problema hay? ¿Verdad? Los hombres les ponemos casi el mismo traje. Y nadie se da de cuenta. Porque no nos andamos mirando, ¿verdad que no? Vamos a ver qué traje trajo el hermano hoy. Ah, pero las mujeres sí. No me puedo poner esta falda porque es que me la puse hace un mes y me la vieron. Así, 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 así. Así es. ¿O no? Amén, amén. ¿Cómo me voy a poner estos mismos tacones de hace 15 días? ¿Y el mismo bolso? No, 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 no. No puede ser eso así, no. ¿Verdad? Amén. Digan amén. Amén, amén, gloria a Dios. Nosotros nos cambiamos la corbatica y ya está, ¿no? Cambio de corbata, eso es cambio de vestuario. Amén. Alabanza al nombre del Señor. No, no, es que a veces tengo que estar comprando ropa y ropa y ropa y ropa y ropa y unos cajones enteros con ropa que, ve, esto es mío, ven, y sabía que era mío, si lo compraste hace 3, 4 meses.
No, no me lo puedo ni estrenar. Amén, amén. Dígale, hermano Harvey, que Dios le está hablando el corazón. Hermano, la sabiduría excede. Debemos tener sabiduría. Porque va a llegar el momento de escasez y tenemos que aprender de las hormigas que preparan en el verano su alimento, porque ellas saben que va a llegar el invierno. Entonces lo preparan. Había una hermana que ella trabajaba en el verano, allá en Mallorca, en el verano se trabaja y en el invierno se descansa. Trabajan 6 meses, descansan 6 meses. Y esos 6 meses de descanso les viene con las ayudas y muchas veces no les alcanza. Entonces, ¿qué hacían? En el verano la hermana cogía y decía: pastor, este dinero yo lo guardo y yo lo ahorro para el invierno. Y ahí tengo mi cuenta. Y esto es para este mes, esto es para este mes, esto es para este mes y esto es para este mes. Para que cuando llegue el invierno no me coja con manos arriba. Así hay que hacer. Así hay que hacer. Lo primero es eso. Lo segundo, es estar contento con lo que tenemos. Eso no, pero también, como dice, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Meta a Dios en sus finanzas. Es más, Él es el que le ha bendecido. Amén. Recuerden el ejemplo de las patatas y del McDonald's con mi hijo, ¿recuerdan? Amén. Que me fui con mi hijo, bueno, es un ejemplo, no que lo hayamos hecho. Me voy con mi hijo a comer McDonald's y él pide un menú. Y cuando nos sentamos, yo le quito una patata y se enoja, que no me la quiere dar. ¿Cómo es la cosa? Número uno, usted se olvidó quién le dio esas patatas. Número dos, se las puedo quitar porque soy su padre y tengo dominio sobre usted, ¿verdad? Número tres, tengo dinero aquí para comprarme muchas patatas para mí, ¿verdad? Y entonces si él dice: sí, papi, tiene aquí la patata, y yo me le como las patatas, yo soy consciente de que a él le va a faltar. Papi, ¿me das para otras patatas? Sí, no vaya. Pero si él, no le voy a dar. Vamos a ver. De todo lo que me dieres. No te estoy pidiendo toda la hamburguesa. Una patata. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero si él lo retiene. Papi, ¿me das otra hamburguesita? ¿O qué? Eres egoísta. Piensas en ti. Aquí te estás perdiendo tu bendición. Y nosotros que somos padres, muchas veces nuestros hijos se pierden bendiciones por ciertos comportamientos. Es verdad. Y uno dice: no, quisiera, pero es que si le doy esto, lo estoy premiando. No, vamos a esperar a ver si. Y colocamos el ejemplo del que está en la Biblia, Elías y la viuda. Elías, tengo una viuda que te va a sostener, y sale Elías con esa cara y sonrisa y oreja a oreja. Una viuda. Porque la fama es que las viudas, vean, tienen la plata. Que una viuda me va a sostener, y se va Elías. Claro, era tiempo de crisis. No había ni agua porque había dejado de llover y no había comida. Y cuando llega Elías, le dice: esa es la viuda. Uy, esa es la viuda. Que venga, trae un poquito de agua. Y la viuda le trae agua, ya eso es mucho, porque no había agua. Número dos, hágame una tortita ahí bien sabrosa. Y me dice: no, mi señora, ahí sí ya no. Porque solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer una torta para mí y para mi hijo, y nos dejamos morir. Amén. Y ella se queda mirándole y dice: haga como usted ha dicho, pero hágame a mí primero. Esa viuda podía decir: este hombre, ¿qué le pasa? Me voy a quitar yo la comida de mi boca, y le voy a quitar la comida de la boca a mis hijos para hacerla a usted. Amén, amén. Usted verá. Porque Jehová ha dicho que el aceite, ¿qué? Y la harina no faltará. Gloria a Dios.
Vea, la cuestión es que Dios no envió a Elías para que esa viuda lo sostuviera. Dios envió a Elías para bendecir el hogar de esa viuda. Dios podía darle alimento a Elías de otra parte si lo alimentó con cuervo durante una temporada y un arroyo. Pero Dios vio la necesidad de esa mujer. Dijo, bueno, a esta mujer yo la voy a bendecir. La voy a bendecir. Y aunque esa mujer ni siquiera era israelita, pero más sin embargo Dios la vio con ojos de misericordia y dijo, la voy a bendecir. Vamos a ver si crea mi palabra. Y esa mujer se despojó. No, pastor, es que si yo diezmo, ¿cómo hago para pagar? Si mire, andan haciendo cuentas aquí. Y yo me gano 500 y pago de arriendo 550. ¿Cómo voy a hacer? Si doy 50 de diezmo, me quedan faltando antes más. El silencio me dice que lo han pensado. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y entonces nosotros queremos hacer matemáticas y ganarle las matemáticas a Dios. A ver, Señor, hay un niño con 5 panes y 2 peces, 5 más 2 son 7, y usted me dice que eso es suficiente. Suficiente. Regálalo para acá. Señor, usted ha visto bien la gente, son más de 5,000 personas. Tranquilo. Que a usted 5 más 2 le dan 7, pero a Dios 5 más 2 le da más de 5,000 y le sobra. Aleluya. Pero hay un versículo que dice que 1 hará huir a 1,000 y 2 harán huir a 10,000. ¿Cómo es la cosa? Si 1 hace huir a 1,000, pues 2 hacen huir a 2,000, según nuestra matemática. Pero la matemática de Dios es diferente. Si yo multiplico por 0, a mí me da 0, pero Dios multiplica por 0 y le da resultado. Dice que multiplica las fuerzas al que tiene 0. Aleluya. Gloria a Dios. La cuestión aquí es si yo le creo a Dios. A ver, Elías, yo te doy la torta a ti. Aparte que Elías fue exigente un poquito, le dice, vea, un momento, y hágamela bien hechecita, en la situación de la mujer. Y Elías se pone con esas, hágamela bien hechecita. Esa mujer puede decir, a ver, le hago cuenta, si es que no llego, usted misma. La cuestión es si le creemos a Dios o no. Dado al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando uno tiene claro de que todo es de Dios y de que lo que yo he recibido de su mano, de eso mismo es que yo le doy, de lo que yo recibí primero, y que Dios siendo otro diría, pues no me das el 10%, me das el 50%, porque yo te estoy bendiciendo, yo te lo estoy dando todo. Pero Dios no pide el 50, Dios solamente pide el 10%. Entonces, cuando yo entiendo que es de Dios, yo no tengo problema con el diezmo, no tengo problema con la ofrenda, no tengo problema con dar un voto, porque yo digo, bueno, no tenía nada, pero Dios a mí me dio gracia con esa empresa, con ese jefe, con esa jefa. Dios me ha dado fuerza, Dios me dio aliento de levantarme esta mañana. ¿Cuántas veces he estado en la cama y decir, no tengo fuerza para ir a trabajar? Pero suelo decir, Señor, ayúdame, y aquí estoy trabajando otra vez fuerte, muchas veces enfermo, desanimado, cabizbajo, pero ahí estoy cumpliendo con las obligaciones, porque hay un Dios que me da fuerza, que me da aliento, que me lo da todo. Alabanza al nombre de Jesús. Cuando yo entiendo eso, digo, bueno, si me gano 500 y son 550, y voy a, dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza, y me pongo a retener porque necesito alcanzar allá. Eso lo estoy haciendo humanamente y queriendo arreglar mis problemas yo. Pero yo he encontrado otra fórmula. Señor, esto es suyo. Ahora me faltan 100 para completar el arriendo.
voy a ver el hogar. Yo estoy siendo, yo estoy cumpliendo con lo mío. Y yo he leído en la Biblia que usted es un Dios que siempre ha cumplido, que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo estoy haciendo lo que me ordena la palabra. Amén, gloria a Dios. A ver qué hace Dios si te deja avergonzado o qué. Hermano, Dios honra a los que le honran. Amén, amén. Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos aquí estamos. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Lo que es de Dios es de Dios. Amén. ¿Cómo se administra bien el dinero? Rápidamente, sigue la siguiente diapositiva. Grupo número uno, estudiamos a los judíos. ¿Sabe que los judíos son los hombres más ricos que hay en la tierra? ¿No sabía eso? ¿Sabe que la economía de los Estados Unidos depende de los judíos? Pues que lo defienden tanto. ¿Sí? ¿Qué hacen los judíos? Diezman ofrendas y votos. Deuteronomio 12, 17 al 19. Lo primero es poner a Dios ahí. Amén. No, Señor, es que me va a faltar. Pues bueno, luego no me voy a faltar pedir otra hamburguesa. Entonces lo primero es los diezmos. Segunda prioridad. En mis finanzas, la vivienda. La vivienda, no se ponga a comprar ropa sin pagar el alquiler. Amén. ¿Verdad? Amén. No se ponga a comprar ropa sin diezmar a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que uno dice, ay Señor, esto es el diezmo, pero con este diezmo, yo he visto que hay un hermano que vende el mercado, entonces yo de aquí voy a comprar el mercado al hermano. No haga eso, que ese dinero no es suyo, es de Dios. Si le queda el mercado a un hermano, bien puede hacerlo, pero con el dinero mío, con mi 90%. Lo número uno, lo tiempo, número dos, vivienda, número tres, alimentación. No se ponga a vestir bien y con el estómago vacío. ¿Verdad? En nuestros países muchas veces se ve eso. Usted ve la gente, oiga, se estrenan el 24 y 31 de diciembre. Y ahorran todo el año para estrenar los días. Y en enero tienen las ollas peladas. Las ollas peladas. Y en enero hay que pagar el estudio de los hijos, uniformes, cuadernos. No hay de dónde porque todos nos lo gastamos en diciembre. El estreno del 8, el estreno del 24, el estreno del 31, el estreno de ayer. Lo primero es el diezmo, lo segundo la vivienda, lo tercero la alimentación. Cuarto, servicios públicos. Servicios públicos. No, pastor, yo me la apaño ahí. Mira, yo conocí una hermana que a casa que iba le mochaban los servicios. No pagaba. 3 meses viviendo oscuras, a punto de velas, velitas por aquí, velitas por allí, velitas por allí. Yo, Dios mío, ¿cuánto dinero ganaba? Ganaba muy buen dinero. Mala administradora. De verdad que no tuviera por qué pagar, sí, sino que lo derrochaba en otras cosas. Y usted la veía y gastando, llegaba a la iglesia, hermano, pide un almuerzo que yo lo pago. Oiga, estaba agotado. Hermano, un almuerzo se lo apunta la hermanita tal. Hermano, vámonos para el Kentucky. Y eso es... tranquila. Y luego en casa que no tenía servicios. ¿Cómo es la cosa? No es así. Lo primero, lo tierno, lo segundo, la vivienda, lo tercero, la alimentación, lo cuarto, los servicios públicos. Usted imagínese, hermano, sin agua. ¿Ah? Sin bañarse. No, hermano. Eso es algo terrible, ¿cierto? Algo terrible. Número 5. El transporte. El transporte va después de esto. Es que luego no tengo que... Bueno, tenemos 2 piernas para caminar. Si no le alcanza.
Pero el transporte no va primero que la alimentación y que los servicios públicos. Gracias a Dios muchos reciben ayuda de alimentos. Hay bancos de alimentos, entonces ahí hay una buena ayuda de parte del Señor. Grupo número 2. Después de dar los diezmos, después de pagar mi alquiler, después de darle de comer a mis hijos, y también por lo mismo, después de pagar los servicios públicos, después de tener el transporte, entonces yo ¿qué hago? Con lo que me queda, uy, me voy de shopping, tranquilo. Hermano, vea, el seguro de vida es algo a lo cual la gente no le da importancia, pero es muy importante que no nos pase como al profeta que dejó embarada a la familia porque no tenía un seguro de vida. Un seguro de vida que vale poquito, no vale mucho, 10 euros, 12 euros, 15 euros, 20 euros. Yo me estoy pagando un seguro de vida, porque si el día de mañana a mí me puede pasar algo, y ahí le queda la hermana Daisy. Ríe. Sí, hermano, porque imagínate la hermana Daisy, también joven. Y ay, ¿dónde voy a enterrar yo a mi esposo? ¿Qué voy a hacer yo? Ahí tiene, le queda. Y si se quiere volver a casar después, tiene también. Alabanza del Señor. Gloria a Dios. Para que le dé un seguro de vida a su familia, hermano. Invierta bien el dinero. No es dinero perdido. Porque no sabemos qué día podemos nosotros partir con el Señor. Y nosotros nos vamos. Pero el que queda endeudado, problemado, queda un seguro de vida. Póngalo entre sus prioridades ahí. Alabanzas al Señor Jesús. La educación. Invierta en la educación. En la educación de sus hijos, en su propia educación. Y luego ayudas a familiares. Si usted es un buen administrador, usted coge aquí y dice, bueno, diezmo, vivienda, servicios, o alimentación, servicios. ¿Cuál era la otra? Transporte. Aquí tengo. Uy, pastor, pero es que son muchas cosas. Un buen administrador le alcanza. Ayudas a familiares, bueno, yo veo para darte una ayuda para ayudar a una familia, ve, aquí tengo para darte cualquier 20, 30, 50, 100, 200, ahí tengo para ayudarte. Grupo número 3, fondo de emergencia o ahorro. Hermano, ahorre. Compre una alcancía y échele de vez en cuando cualquier billetico por ahí, una monedita. Una monedita. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero una moneda que sea difícil de sacar las monedas. Una alcancía que sea difícil de sacar las monedas. Le voy a confesar un pecado. Yo de vez en cuando confieso por ahí mis travesuras. No le vayan a decir a nadie. Cuando era más niño, mi papá y mi mamá, ellos tenían una alcancía. Y yo sabía dónde estaba la alcancía y le echaban por la moneda de 500 en ese tiempo. Y claro, pues me daban ganas de malta, yo ya sabía, el cuchillito y empezaba. Y ellos le echaban. Recuerdo que en una ocasión, mi esposa era mi novia en ese entonces, y me dice, ay, qué rico una alita de pollo, valía 1500. Y yo, ay, no, pero pues yo la invito. Yo la invito. Y de una, espérenme aquí que ya vengo, voy a hacer una vuelta. Y a mí me fui por la habitación y me metí en el baño y dele. 3000. Alita para ella y alita para mí. Con gaseosa venía y todo ahí. Ay, que cuando iba a mi papá. Bueno, me lo alcancía, oiga, y nosotros le echamos y esto como que no llega. ¿Qué pasa aquí, Edison? Papi, yo la verdad, yo no sé nada. No, pero yo luego le dije que yo había sido el que le sacaba la monedita.
Bueno, metamos la talca en donde es difícil sacar. Y no le muestra a los hijos. Alabando al Señor Jesús. Cuando usted vea que su hijo está por ahí comiendo o gastando por ahí, que me voy a... Dice que le dio dinero. No, por ahí no, venga, siéntese que vamos a hablar. Que eso no le parece de la nada. De algún sitio es acá. ¿Cierto? Hay que ahorrar, hermanos. Hay que ahorrar. No sabemos qué emergencia pueda pasar mañana. Yo ahí tengo un ahorrito. Bueno, vamos a coger de este ahorrito aquí para esta necesidad. La hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Grupo número 4, ropa. Después de todas las prioridades, ahora sí, la ropa. Viajes. Ay, que yo me voy a ir de viaje por allá, ay, que ya lo tengo todo planeado. Hermano, ya pagó la rienda. Sí, hermano, ya pagó su seguro de vida, ya pagó, ya hizo sus prioridades, ya lo tiene todo. Ah, entonces ahí sí, vámonos de viaje. Ocio, regalos, restaurantes y otros. Así se invierte bien la bendición que Dios nos da. Porque si lo hacemos todo al revés, vamos a mantener con dolor de cabeza. A otros se les va a caer el cabello así como a mí. Con dolores estomacales. ¿Y yo qué voy a hacer? Y de los nervios, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a administrar bien. Amén, amén. A la serpiente se coge por la cabeza, se la coge por la cola, lo pica. Lo muerde. Vamos a administrar bien. No, yo voy para el restaurante. Vamos a ir para el restaurante y ya tienes comida en casa. No, ya mañana Dios verá. Mañana voy a la casa del hermanito, ya resulta algo. Y allá llega, hermanita, Dios le bendiga, ¿cómo está? Ah, bien, ah, un hermanito venía a pasar por aquí, el Señor me había dicho que viniera. Claro, una revelación tremenda a las 2 de la tarde, ¿no? A la hora que sirve. ¿Ah? Claro, porque ya no tiene, porque todo lo gastó el día anterior en restaurante, en regalos. No, hermanos, vamos a administrar bien lo que Dios nos da. Gloria al Señor Jesús. Hey, el pastor un día fue a mi casa a las 2 de la tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, aprendamos a decir no a los créditos, tarjetas, préstamos. Aprendamos a decirle que no a todo lo que en el momento no pueda adquirir. Aprenda a decir no. Aprenda a decir no a creer a que la marca es lo que vale. Que la marca es lo que vale. Vea, yo era marquillero. Sí, hermano. Hasta que un día entré a trabajar en una empresa que le ponía la marca a los pantalones. Oiga, y entonces yo a trabajar allá, y entonces con la maquinita yo en el cuero ponía ahí Diesel, Levi's, bueno, la marca de Blue Jeans. Y claro, un Blue Jeans valía 100 mil pesos, un Diesel, o 10, ¿no? ¿Verdad? 100 mil. Y otras marquitas, 15, 20, 30 mil pesos. No, eso no, yo un Diesel. Y aquí con la marca, y le metió uno la camisa por dentro, que para que se vea la marca aquí que dice. ¿Verdad? Oiga, cuando empecé yo a trabajar ahí. Y entonces yo cogía, me dieron la placa, entonces salía la marca Diesel, Levi, bueno, de todas. Cuando luego, bueno, entonces, ¿para dónde es que van las marcas Diesel? A ese pantalón. Y las Levi's, a ese también que está ahí, pero los mismos pantalones. Y yo, ¿cómo es la cosa? No, dice, eso es todo lo mismo. Y yo, ¿cómo es la cosa? Oye, era marquillero. Pero entonces, claro, cuando estaba ya en mi época del mundo, yo recuerdo que mi madre se convirtió en mi diseñadora de ropa. Ella era mi propia diseñadora. Ella sabe coser y sabe manejar muy bien eso. Entonces yo le decía, mami, mira esa ropa que tiene
ese actor. Yo quiero un así también para mí, ¿verdad? Entonces mi sudadera, mis chaquetas, claro, entonces ella me las hacía. Ella me las hacía. Y entonces ya luego nos íbamos por ahí, para el centro, y le comprábamos la marca y ponía aquí Nike. Y ella misma me bordaba aquí el dibujito de Nike, y salía yo. Con mi todo, ¿verdad? Y los amigos me decían, ¡uy! ¿Dónde compraste eso? ¿Te lo enviaron o te lo enviaron de España, de Inglaterra? Porque yo tenía mi familia en España. Y en Inglaterra también tengo. Y yo así me lo enviaba por allá en los Europas. Mentira, me lo hacía mi mamá. Me lo hacía mi mamá. ¿Verdad? Y yo le chicaneaba. Y yo le dije, mami, pues vamos a hacerle ropa a ellos y les cojamos. A lo último les confesé, vos sabes que toda esta ropa me la diseña mi mamá. No, mamá, uy, pero está muy bien. Y no era de marca, era mi propia madre la que me hacía la ropa. Aprendamos a decirle que no a las marcas. Siguiente diapositiva. La siguiente, hermano. ¿Cómo empezar a administrar bien el dinero? Comparación entre crédito y contado. Un mueble de contado vale 700 euros. Un mueble crédito sin intereses vale 1100. Y un mueble a crédito con intereses 1300. Es que no tengo para comprarlo de contado, solamente tengo 300 euros aquí. Vamos a sacarlo a crédito. Estás perdiendo 400 euros. Tenga calma. Vamos a darnos los 700 euros y pagamos los 700 euros. No, yo lo quiero ya, y ya lo quiero ya, porque me lo quiero estrenar para irme a la telenovela. ¿Cómo es la cosa? Me quiero ver ahí el partido ahí. Recoja lo primero. Esta enseñanza nos la está dando Dios, porque Él quiere que administremos bien el dinero. Alabanza al Señor Jesucristo. Usted tiene el dinero y usted va y paga de contado y se va para su casa sin deberle nada a nadie, contento, ahí en su mueble bien echado ahí. Como un jeque árabe, ahí estoy bien echado ahí. Uy, qué vida tan buena. Gracias a Dios porque me ha bendecido, me ha dado sabiduría y me ha dado calma para adquirir este bien en este tiempo, en este momento. Siguiente diapositiva. Creer que lo que vale es la marca. Un yogur de marca, 24 céntimos. Un producto igual, pero en otro envase, 13 céntimos. Es lo mismo. No, 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 yo necesito esta marca. Es que está en la marca. Bueno, usted mismo, ¿no? Usted mismo, pero luego nos vamos a estar quejando. Vivamos según nuestras posibilidades. No queramos vivir por encima de nuestras posibilidades para aparentarle a otros. Para aparentarle a otros. Hay programas de televisión que muestran esas escenas. Familias que viven de apariencia. ¿Verdad? Y hacen hasta que se van de viaje y cogen un taxi y se bajan en la otra esquina de allá arriba. Que para que los vecinos vean que se fueron de viaje. Pero es que eso no lo hacen por hacerlo, eso es porque hay casos de la vida real que ha sucedido así. Porque hay gente que quiere aparentar. ¿Verdad? No, hermanos, vivimos según nuestras posibilidades. Teniendo sustento y abrigo, estoy contento con eso, estoy contento. Alabanzas al Señor Jesús. Es mejor pan con agua en paz y no voy asado en guerra. Y ya para terminar, la clave es mantenerse libre de deudas. Manténgase libre de deudas. Eso es quitarse un peso de encima. Cuando usted paga una deuda, usted puede coger un coche fiable. Empieza a pagarlo, a pagarlo. Pero cuando usted no termina de pagar, es como si se quitara un peso de encima. Uf, ya terminé de pagar esto. Mantengámonos libres de deudas. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Si tiene una deuda con alguien, vea, humíllese ante Dios y dígale, Señor, ayúdame para poder pagar esta deuda. No, hermano, yo tenía una deuda, pero eso era antes de conocer al Señor.
como ahora ya conocí al Señor, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Y el otro, el hermano nunca no me va a pagar, hombre. No, ya las cosas viejas, ahora soy yo una nueva criatura. Usted le está colgando el dinero, es al viejo hombre, y dice ya está muerto. ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? Hay que pagar lo que se debe. Así sea un euro en el protemplo. Hay que pagarlo. Así sea un eurito en el protemplo, páguelo. ¿Verdad? A veces se convierte en un hábito. Usted llega a cualquier tienda y usted paga de contado. Y muchas veces en la iglesia, muchas veces, no siempre, porque a veces no hay, pero muchas veces en la iglesia teniendo, pero como ya es un hábito, hermano, debes, anótemelo ahí. Pero tienes con qué pagarlo ahora. Porque anótamelo ahí. Si tienes con qué pagarlo, es un hábito. La clave es ahorrar tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Pidámosle a Dios sabiduría esta mañana. La clave es sembrar, mantenerse libre de deudas, ahorrar y sembrar. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El que siembra, recoge. El que siembra, recoge. Si usted es un hombre que es dador alegre, usted día de mañana va a tener una necesidad. Y créame, le van a sobrar manos que le van a querer ayudar. No, ¿cómo es posible? Este hermano me ayudó, este hermano un día me echó la mano. Y está pasando una necesidad. No. Hay que hacer algo por esa familia, hay que hacer algo por ese hermano, por esa hermana. Porque usted ha sembrado. El que siembra escasamente, ¿qué dice? También segará escasamente. La clave es ser diligente, diligente. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. La clave es no malgastar. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Este es el versículo. Además, dale la siguiente diapositiva. Juan 6:12. En ese versículo hay una enseñanza tan profunda. Conocimos una hermana que hacía comida hoy y si le quedaba la botaba, que porque ellos no estaban acostumbrados a comer al otro día lo mismo, y entonces la tiraba. ¿Que quién se iba a comer eso? Que no. Que tienen que volver a hacer otra comida. Y muchas veces decían: ay, pastor, no nos alcanza, ay, ¿qué vamos a hacer? Un día mi esposa sacó unas lentejitas riquísimas. Y le dije yo: ve, mi amor, ¿y cuándo están? ¿Viste lentejas? No, papi, esto es de hace 5 días. Las que hice, ¿recuerdas? 5 días, estaban en el congelador. Riquísimas. Con arrocito, un huevito. Hay gente que derrocha todo. No, a mí ya no me sirve eso, tirémoslo a la basura. Dice que cuando todos hubiesen
comido, se hubiesen saciado. Él dio una orden: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Cuánta comida nosotros tiramos? ¿Cuánta comida nosotros tiramos? No, porque yo me antojé de que mañana voy a hacer sancocho. Y entonces no, hay que tirarlo. No, pues coma mañana esto y el sancocho lo hace pasado mañana. Administremos bien el dinero. Muchas veces, hermano, derrochamos. Hay gente que está necesitada y nosotros tirando las cosas. No es así. No es así. ¿Cuántos se quieren poner en pie, levantar su mano y decirle al Señor: Señor, dame sabiduría para administrar bien el dinero? Dame sabiduría para administrar bien lo que usted me da, para aprovechar los recursos que usted me da. Hermano, basta ya de que lo que el Señor nos bendiga, que no nos alcanza nunca para nada, porque todo lo hemos malgastado. Ya el sueldo está empeñado. No, que Dios nos dé sabiduría en esta mañana. Amén, amén. Esas mujeres ahorrativas que le guardan el bolsillo a su esposo. Esos esposos sabios también, que saben ahorrar. Ahora con esto tampoco vaya a malinterpretar y entonces la esposa le va a decir por ahí: mi amor, venga, invíteme por allá a salir. No, 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 porque el pastor ha dicho de que no puedo malgastar. No, tampoco. Llévese ahí a su esposa. Invierta en ella una salidita. Un restaurante. Ella lo merece y lo vale. Ella lo merece y lo vale. Yo le digo a los hermanos: es tan fácil tener a la esposa contenta que se le enrede una chocolatina por ahí, un chupachú por lo menos, y lléguele con eso y verá: mi amor, aquí te traigo este chocolatico, te traigo dos chocolaticos, y le da la chocolatina, saboreese con ese chocolatico. Y cuando ella le diga: ¿y dónde está el otro chocolatico? Va, aquí estoy. Aquí estoy. La familia es muy importante. Es muy importante. Igualmente las hermanas. ¿Qué son esas hermanas que son decorativas? Y cuando llega el esposo, aunque sea el mismo arrocito ahí, pero está servido diferente, está como adornadito, y el esposo se siente y dice: ve, mi amor, ¿y qué estamos celebrando hoy? Que esto, esta comida se ve como tan decorada, tan, ¿qué esto qué es? Estamos celebrando de que tú estás aquí. Amén, gloria a Dios. De que tú eres mi esposo y tú lo mereces. ¿Por qué se tienen que perder esos detalles que teníamos cuando éramos novios? Pastor, eso es una cursilería. Pues yo quiero ser cursi entonces. Somos una familia. Levanta la mano conmigo y dile: Señor, dame sabiduría. Enséñame, Jesús. Enséñame.